¿Esos son ellos? No. Son nuestros. Son cefalópodos comunes. Calamares, pulpos. No me cae bien. Es muy raro y... ¿Por qué tenemos que llevarle? Es complicado. ¿También va a venir a casa? No. No. ¿Y si decides que te gusta y quiere mudarse? No, eso no va a pasar, Jacob. Escúchame. No va a venir a casa. Sé que no lo entiendes. Me da igual. Espérale tú. Yo me voy a casa. Jacob. 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 ¿Pero qué te pasa? Del mismo modo misterioso. Esperemos que este éxodo masivo acabe de una vez con el pánico y la inquietud que se ha visto. Estas son las informaciones que nos llegan de distintos rincones del mundo. La única esfera que aún permanece. Pues la verdad, yo creo que esta esfera no se... ¿Los hemos ahuyentado? No nos tienen miedo. Necesito volver a la ciudad. No, si no me cuentas qué está pasando. ¿Tú has hecho eso? Sí. Jacob, sube al coche. Es uno de ellos. Por favor, sube al coche. Sube al coche. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. ¿Vienes a salvar la Tierra? De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y este, no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada. El proceso ha empezado.